Porque me pareció un extraño ser. ¡Ay, marciano! ¡Oh! Muy grande. Dale para adentro. ¿Por qué viniste tan temprano? Porque estaba en casa. Hoy no ensayé ni nada. Vine para casa, fui a la auriculoterapia. Qué lindo, ¿qué es eso? Para la ansiedad. Ah, para la ansiedad. Se nota que está funcionando. Pero me dice que voy a adelgazar con esto. Sí, claro que vas a adelgazar con esto. Por eso. Y tal, fui hasta ahí, me habló con la muchacha, me puso los puntillos, me pesé, estoy en 100. Bien. Debo bajar, porque ya estamos peor. Puede ser peor. Pero estamos bien. Hoy me levanté, desayuné bien, un bascolet. ¡Qué rico! Un bascolet bien batido. Después me hice unas tostadas, manteca, vaso con agua, tenía jugo de naranja. Luego fui al baño. Exacto. Y después hay que caminar por el cerro. ¿Cómo está el cerro últimamente? Muy lindo. Estaba nublado a la mañana, pero bien. Tengo un almacén raro en la esquina de casa que no me abre de mañana y me abre a la 1 de la tarde. Eso fue sorprendente. Después cocinamos con mi hermano unas moñas con entrañas. Rico. Rico. Nutritivo. Nutritivo. Comí unas frutillas de la tarde. Uh-huh. Me compré un agua, tomé mate ahora y está filoluculoterapia. ¿A dónde? Auriculoterapia. Bien. Fui. Mariela, creo que se llama la muchacha. Le mandamos un beso a Mariela. Un beso a Mariela, quedó enorme. Y luego vine por acá. Justo mi padre estaba en el auto. Mi padre tenía festival. Me dejó acá. Sí. Y caminé por Hermano Gil para acá. Hice un gran recorrido. Déjame quieto. Bueno, recién llegué. ¿Qué mandaba vos? Recién llegué. ¿Cómo estás? Hola, Macanito. Sí. Voy. Huevo, te loco, vos salí. Déjame en paz. Un rato me preguntás. Sí, contanos, ¿de qué viene la murga este año? No, venimos haciendo el puerto de la memoria, un puerto imaginario, donde entran personajes totalmente ficticios, donde Macaco va a hacer un cumple, el cual se va a llamar Macaco ha vuelto de Freventos. Y bueno, esperemos que sea un gran espectáculo. ¿Tenés algún personaje este año? Sí, hago el Alison Sol. El Alison Sol, muy bien. Y me dijeron que haces un pollo también, ¿puede ser? Sí, estamos buscándolo todavía, estamos llevando... ¿Qué? Necesitas apoyo. Muy bueno. ¿Cómo andas vos? ¡Pah, loco! ¡Qué bueno! Estoy muy bien. Estoy acá, llegando, trayendo a la playa, mi novia, mi familia, mis amigos. Bueno, me pongo tierno, sí, claro. Soy un tipo tierno en general. No, mirá. Ayer solo agua, hoy solo agua. Poquitito mejor. Vamos mejorando. Hay que estar bien cuando hay que estar bien. Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís? No, tranquilo. Agarré una chaquita de camarógrafo. Así que estoy en eso, grabando acá algunos testimonios. Divina, como siempre. La murgada. Sí. Todos los años me gusta. Ganamos. ¿Sí? Sí. No puedo creer, vos. ¿Cómo no puedo creer, vos? Por eso hoy tenía que hacer video, hermano, ¿qué pasó?
¡Se cayó la silla! No, no se cayó. Me hiciste mierda. No, se cayó. ¿Tenemos que hacerlo de nuevo por video? ¿Qué cuál? Aparece. Pero se cayó. Enano, ¿me hiciste bosta? No, pero no fui yo. Estaba así. Yo fui a asegurarme que se rompiera. Vení, ¿te acordás cuando estábamos hablando de que... Sí. De que estabas en 100 kilos y tenías que adelgazar? Sí. Bueno, esto es la prueba. La prueba física. Voy a... ¡Oh! ¿Cuál quieres? ¿Cuál cierre? Que cierres. ¿Cuál? Voy a cerrar este cierre diciendo: thank you is for me my ensayo, the trasnocher and my house is the Hermanos Gil. Pues, Hermanos Gil and Han Hangret sí, Suárez. Sí. Ensayo. De Murg. De Murg, Monday and Sunday. Muy bien. To the 8 o'clock. ¿Qué lado es Sunday? I'm in the capit. Cierro la noche. Thank you. Tengo tu permiso para subir esto a YouTube. Sí. Y ahí está. Cierro la noche. A todos lados. Muy bien. Buenas noches para todos. Es fea para ellos. Mira. Subir a YouTube.